mira, tú sabes, cuando desde hace muchísimos años, eso de las llamaditas, de que sí, que si no, desde hace muchísimos años y sin discriminaciones, porque al final llamar a uno y no llamar a otro es discriminar. Desde hace muchísimos años tú tomas una posición y tú dices como federación, a partir de ahora, ya obviemos todo lo demás, a partir de ahora, todo pelotero cubano que quiera representar a Cuba en una selección nacional es elegible. Ya con esa declaración, al final, el que no quiera venir, bueno, esa es su decisión, también es a respetar. Pero te quitabas todo eso de arriba y todas las críticas que al final están cayendo con razón sobre la Federación Cubana de Béisbol, por la sencilla razón de que sí se está discriminando. Gabriel, esa es la forma más fácil de ellos lavarse las manos. Pero tampoco lo hacen. ¿Entiendes? Porque en ese caso le están poniendo la pelota del otro lado. Dicen, ya no soy yo no voy Exacto. a llamar a nadie. O sea, yo no voy a llamar ni a Manuel Tomás ni voy a llamar a Rubia. Yo estoy diciendo de que todo esto es derecho. Si tú quieres jugar por Cuba, llámame. Manifiesta tu interés. Pero eso no lo hacen tampoco. O sea, que ha pasado el tiempo y seguirá pasando el tiempo y en definitiva los seguidores del béisbol cada día van a estar más decepcionados con los resultados de Cuba a nivel de país. Y vamos a estar a punto de que ahorita hasta participar en tener un clasificado, eso yo lo hablo mucho con Yacer. Ahorita nosotros en Cuba o los cubanos vamos a celebrar cuando se clasifique. Antes celebramos la medalla. No, el medallista olímpico es lo otro. Dentro de poco vamos a celebrar única y exclusivamente que la gente clasificó a la Olimpiada, aunque quede en la ronda de 55. Pero si el mismo preolímpico que está mencionando Henry, del cual finalmente no lo llamaron, ¿cuánto no se sufrió porque Cuba no clasificó por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos en el que siempre había tenido medalla? Cuba siempre había sido oro o plata.